Número 7, Mosese Boca. Pelota disponible ya para Zeni Loli. Juega con Bularica. Bularica con el número 15, Riz. Con alguna dificultad se hacía. Uruguay busca poner presión al scrum. Ya salió la pelota. Se viene el número 14, Rayala. Juega Zeni Loli. Para adelante el de Cuervos. Lichtenstein. Martín Seco. El pase para Joaquín Prada. Intenta eludir la marca de Saimón y Tuilaucala. Dibu Silva, ¿qué hace? Producto de un try que vale 6 puntos para este partido y una conversión. Rompe desde el fondo el número 12, Frederick Hicks. Pelota disponible para Henry Lichtenstein. Juquea Germán Kessler, la pelota para Alejandro Nieto. Lichtenstein. Andrés Vilaseca, el fatiga, mete el pase adentro otra vez para Lichtenstein. De Lichtenstein para Santiago Martínez. Rompe Dibu Silva la defensa de Fiji. Se viene el de Carrasco Polo. Busca pase, no encuentra. Lo taclean a metros del ingol. Se viene Uruguay. Back. Pelota ya está disponible para Guillermo Lichtenstein. Y una lástima que faltó apoyo. No, porque no, si bueno, estaba la pelota para jugarla de aire, sí, no, sin intención de ir al piso, creo que podría haber estado el primer try de Uruguay. Cinco. Ahora con el penal que genera el oficiano, Uruguay tiene la chance yendo al line. Sí, es algo me parece que se va bien a repetir. 80.000 jugadores. Es una proporción muy grande para este deporte y es de los pocos países que tienen al rugby como el deporte principal. Actualizarte que el cambio de Rabai, el capitán, parece que va a ser definitivo. Pues estuvo discutiendo con el médico la posibilidad de volver al campo de juego y ahora parece que va a ver al resto desde afuera. Perfecto, Jero, entonces el capitán y del oficiano. Juega Lichtenstein con Martín Seco. Andrés Vilaseca va para adelante, el fatiga. Lo taclea Bularica y pierde la pelota. Andrés arroja hacia el scrum el jugador Henry Zeni Loli. Juega con Bularica. Bularica con Hicks. Hicks y la entrada de Tuilaucala. Intentando romper el segundo centro. Vía penal allí en defensa del equipo. La primera que va a haber de juego, que Uruguay anteriormente tuvo una chance de patear y se priorizó el line, como mostrando un poco lo que está intentando hacer Uruguay, ¿no? Evitar la patada de los palos, que da, ahora da 2 puntos que quizás en otro momento se hubiera pateado, pero ahora se prioriza ir un poco al line para tratar de obtener los 5. Lanzamiento de Sesen. En la primera posición gana Matayasu Kutawa. Zeni Loli que mete la patada al cajón hacia el sector del wing ciego. Recepciona de notable manera el número 12, Hicks. Juega con el número 14, Lepani Rayala, que va a apoyar. Sí, muy en la duda. Te iba a decir, si tengo que jugármela, me la juego por un forward pass. Ahora aquí vemos la repetición de la jugada. Estas mismas imágenes es la que está viendo el TMO del partido, el Television Match Official. Esa es la jugada. Clarísimo, me parece. Dudosa. Era el pase de Tuila. Para Alejandro Nieto, partido duro el que están enfrentando a los teros. Un rival de fuste el de hoy. Intentan para Dyer. Otra vez Zeni Loli. Mira hacia la izquierda, juega hacia la derecha. Para Bularica. Era finalmente el número 12, Frederick Hicks. Intenta pescar Gaminara. Un especialista. Cada rack es una guerra realmente. Zeni Loli, libre para Zeni Loli. Fiji que quiere arrancar pisando fuerte en este segundo tiempo. Se venía Mosese Boca. Otra vez Zeni Loli. Juega con Johnny Dyer. Número 7, Boca. Boca jugaba con el segundo centro, Saimón y Tuilaucala. El pase de Zeni. El desgaste físico en la parte aeróbica, en la parte del contacto es tremendo. Beitayaki. Ukutawa. Hicks, la patada al fondo de Huacaya. Va a cerrar Nicolás Freitas. La obtiene el de Carrasco Polo. A meta, puro handoff. Le tapan el kick. Peligro. Aparece como un bombero. Guillermo Lichtenstein sale desde el fondo. Mete el pase volado para arriba de pelota, como se conoce. Sí, detenerse lo menos posible, como se está viendo en esta formación. La pelota del número 15, Cyril Riz. El pase para sin usar sus brazos. La mana. Buscaba meter el pase adentro. Había Nocón. El árbitro retrocede la jugada. Los de blanco crecen a partir de la defensa. Se levanta Gaminara. Un poco aislado. Penal favorable a Fiji. Juegan ahí. Qué lástima.
Qué lástima. Recuperación de Fiji. Juegan afuera. Bularica. Frederick Hicks. Mete la patadita corta al fondo. Intenta recuperar Joaquín Prada. Lo hace finalmente para Uruguay Federico Favaro. Una lástima estando tan cerca del ingol como se perdió esa pelota. Nico Freitas, de los mejores en Uruguay. Va de... Realizaba Santiago Martínez. Uruguay con pocas ideas por momentos. Tiene la pelota. Venía la pelota para Germán Kessler. Frederick Hicks le metía un buen tackle, lícito. Se enoja Uruguay y es producto de la frustración. De los teros y pelotas de rugby. Scrum favorable al equipo visitante. Desde el fondo se viene Frederick Hicks. Entre Gaminara y Santiago Martínez lo detienen. Pelota disponible para Zeniloli. Bularic.